Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo el Xperia Arc, un teléfono de Sony Ericsson con Android 2.3 Gingerbread. Este smartphone está ya disponible en México y, como ustedes pueden apreciar, es un teléfono muy bonito, muy delgado. Se llama Arc porque tiene una línea aquí arqueada que ustedes pueden notar. Y es un teléfono de gama alta que Sony Ericsson, como les dije, ya puso disponible en México desde hace algunas semanas y ustedes pueden encontrar muy fácilmente. El teléfono tiene una pantalla táctil de 4.2 pulgadas. Ahorita vamos a encenderlo para que vean ustedes el brillo. Y tiene una cámara de 8 megapíxeles con un flash LED. Esta cámara también toma videos en HD 720p y pues tiene todas las prestaciones de un smartphone moderno, que es conexión Wi-Fi, tiene el Bluetooth, es un teléfono 3G con HSPA y tiene también GPS. Vamos a ver qué es lo que tiene este teléfono. Por el frente tenemos únicamente el auricular y el sensor. En la parte de abajo, tres botones físicos. Estos tres botones son el de regresar, home y menú. Son físicos los tres. Por la parte trasera tenemos pues la cámara, que ya les dije que es de 8 megapíxeles con su LED de flash, el logo de Sony Ericsson, la marca Xperia, y aquí tiene un micrófono. Este micrófono tiene la función de proveer la cancelación de ruido. Y además, cuando están grabando video, este es el micrófono por el cual se graba el audio. Acá está la bocina. Y con eso concluimos por la parte trasera. Arriba tenemos un conector HDMI. Esto es micro HDMI, salida micro HDMI, para que los videos que hayan grabado en su teléfono los puedan ver en una pantalla con este formato de alta definición. Este botón es el de encendido, apagado y bloqueo, y la verdad pues está muy pequeño para mi gusto. Es un poco difícil usarlo, aunque sí está como levantadito y eso ayuda, pero de todas maneras hubiera preferido un botón más fácil, porque este lo usan todo el tiempo para bloquearlo o para encender la pantalla principal de su teléfono. Por la parte de abajo tenemos el micrófono, la muesca para abrirlo, ahorita lo vamos a abrir, y pues para que ustedes le cuelguen algo si así lo deciden. Finalmente, por un lado tenemos únicamente el conector de audífonos 3.5 milímetros estándar, y del otro lado el conector USB que sirve para el cable de datos o para cargar, los botones de volumen arriba y abajo, y un botón de el botón obturador de la cámara, que también está muy chiquito, por cierto. De todas maneras, se agradece que exista este botón obturador. Hay últimamente la tendencia de los smartphones a no tener presente este botón, y a mí me gusta poder activar la cámara fácilmente con este botón, que es lo que hace, y además usarlo para tomar las fotos. Está un poco duro, eso sí, hay que presionarlo por completo hasta abajo para que haga alguna de las dos funciones: tomar la foto o activar la cámara en modo standby, modo en espera. Finalmente vamos a abrirlo. Esta tapa es de plástico, viene en dos colores. Este Xperia, esto no se nota mucho, pero es como azul marino, parece negro. Tenemos aquí ya expuestas la tarjeta SIM y la tarjeta micro SD. Esa es la batería, que se carga rápido y que además les da buen rendimiento. Yo creo que si lo usan de manera moderada, no sé, algunas llamadas, algún rato de estar usando internet, etcétera, sí les alcanza a durar un día. La tarjeta que viene es de 8 GB, ustedes la pueden crecer hasta 32 GB. Aquí a un lado del conector USB tiene un LED
Este LED se ilumina y se supone que te da las notificaciones y cuando hay algún mensaje nuevo, etcétera, se prende de diferentes colores y lo puedes tú configurar dependiendo de la aplicación que estés usando. Pero cuando lo tienes de frente o cuando está el teléfono descansando, no se nota. Es difícil, a menos que lo pongas así de lado conscientemente. Casi no se nota este LED, lo cual pues me parece un poco triste. Y ahora sí vamos a encenderlo para que vean ustedes la pantalla, que como les dije es de 4.2 pulgadas. Esta es la pantalla del Android. Ustedes pueden desde aquí desbloquear el teléfono o ponerlo en silenciador, desactivarle el silenciador o simplemente desbloquearlo. Aquí está ya la pantalla, que tiene algo que le llaman Sony Mobile Bravia Engine, que es la tecnología que usa Sony para sus pantallas Bravia aquí en el teléfono. Últimamente Sony está mostrando una integración de todos sus productos y además de esta pantalla, la Mobile Bravia Engine, que recibe el nombre de Reality Screen, además de eso también incorporó el sensor Exmor R en su cámara, que es un sensor que utiliza en sus cámaras Cybershot, por ejemplo, que les proporciona mejor sensibilidad para tomar fotografías. Pero volviendo acá, esta pantalla es multitáctil. Tenemos aquí 5 pantallas principales en donde pueden ustedes ya ver algunos widgets, música, multimedia, etcétera. Y estos botones están todo el tiempo sin importar en qué pantalla estemos. También los pueden personalizar, pero no se mueven cuando ustedes se cambian de pantalla. Son 5 pantallas. Y si ustedes han utilizado un Android moderno, recordarán que al hacer el gesto de multitouch puedes ver todas las pantallas. Aquí me gusta que al hacer esto, en lugar de dividirte esto en todas las pantallas que tienen, que son 5, te pone los widgets. De manera que si yo lo que quiero es ir a la música, le doy al widget de música y me lleva a la pantalla en donde esté el widget de música, sin importar cuál sea de ellas. Si me pusiera las pantallas, no cabría todo, no lo podría yo ver. Si quiero ir a la búsqueda, aquí está el widget de Google, lo toco y me manda hacia allá. Esa parte me gusta. ¿Qué es lo que encontrarán ustedes en las aplicaciones? Tiene muchas aplicaciones preinstaladas. Como este es Android 2.3, tiene algunas mejoras. Si se dan cuenta, aquí tenemos un botón que es una flecha. Con este podemos ordenar las aplicaciones de modo alfabético, más usado, recientemente instalado o del orden personalizado. Ustedes lo escogen aquí y así ordena sus aplicaciones. Si ustedes quieren hacerlo manualmente, pueden usar este otro botón y empiezan ya a mover las aplicaciones a como quieran, para cambiar el orden que quieran. Esto nos regresa al home, esto nos lleva a las aplicaciones. Como este Xperia Arc es de Telcel, pues tiene algunas aplicaciones de ellos que la verdad, si se pudieran quitar, yo las quitaría. Pero lo que trae, pues viene el navegador, un navegador que puede utilizar Flash. Es el navegador normal que además cuando entran a una página le pueden dar, pueden tocar 2 veces para que el texto se acomode, o pueden ustedes utilizar el multitouch, pinch and zoom, como ustedes lo prefieran. ¿Qué otras aplicaciones tiene? Tiene música, cámara, galería, correo electrónico. Tiene su propio cliente de correo electrónico que les permite usar su cuenta de Exchange, si así lo desea. Tiene Facebook, Gmail, mapas, porque tiene GPS y GPS asistido. Tiene una aplicación que se llama Track ID que les permite identificar la música, que les he platicado en otras ocasiones con los Sony Ericsson que me ha tocado probar, que simplemente cuando están ustedes escuchando una canción que quieren identificar, tocan aquí donde dice grabar, la canción se graba, se envía a internet y les devuelve el resultado. Y aquí, por ejemplo, tengo lo que he identificado. Me da el nombre de la canción, la banda, etcétera, la opción de
recomendar en Twitter, compartir por mail, etc. Tiene radio FM, tiene algunos juegos para archivos de oficina, para archivos de Word, etc. Aquí tiene la Office Suite, que les permite abrir archivos. Aquí, si ustedes pusieron algún archivo en su tarjeta, pues aquí lo encuentran. Archivo de Word, de PowerPoint, etc. Y además ustedes le pueden instalar muchas aplicaciones que encuentran en el market, como por ejemplo WhatsApp, Foursquare, Skype, Dropbox, bueno, YouTube, por supuesto, algunas aplicaciones para hacer ejercicio como Runkeeper, Evernote. Todo esto disponible desde el market. Y les voy a enseñar el teclado. Vamos a crear un mensaje nuevo. Y en el momento en que escribimos un mensaje, aquí está el teclado. No es teclado swipe, es un teclado normal, pero ustedes pueden utilizar los dos dedos para escribir. Y fíjense cómo lo que tecleé fue con W, pero el diccionario interno identifica la palabra y si le digo que me la cambie, solito me la cambia. Es un teclado que se puede usar de manera horizontal o vertical. Tiene un acelerómetro como todos estos teléfonos. A lo mejor es más fácil utilizarlo así. Ok. Bueno, ¿qué más les voy a mencionar? Tiene, ya les dije, la salida de HDMI para que ustedes con un cable lo conecten a su televisión. O tiene el protocolo DLNA, que de manera inalámbrica les permite enviar el contenido de su teléfono a una pantalla, a otra computadora, etc. El procesador es de 1 GHz, tiene memoria de 512. La cámara se activa ya sea aquí desde la aplicación, presionando el icono de cámara, o en cualquier momento presionando el botón del obturador. Ahí tienen ustedes la cámara. Esta cámara es de 8 megapíxeles, tiene la opción de formatos 4:3 o 16:9, es decir, widescreen, de 8 megapíxeles hasta 2. Tiene la opción de reconocer las sonrisas o las escenas. Si ustedes lo ponen normal, ustedes pueden decidir cuál es la escena que van a tomar, que va desde deportes, fiesta, retrato, etc. Ustedes también pueden decidir si el flash está automático, activado o desactivado. Y finalmente este icono que a ustedes les sirve para activar o desactivar la captura táctil. Pueden ustedes, para tomar la fotografía, presionar aquí, o pueden tocar la pantalla si está activada esa opción. Tienen también video en diferentes formatos: HD 720p hasta mensaje multimedia. Pueden ustedes activar o no la luz y las mismas opciones de escenas. Les voy a dejar ahí en bytepodcast.com una muestra de fotos para que vean ustedes la calidad de las mismas. Otra cosa que tiene este teléfono por ser Android 2.3 Gingerbread es la oportunidad de compartir su internet. Ustedes tienen un plan de datos, tienen internet. Bueno, pues a través del Wi-Fi activan a lo que se llama zona activa portátil Wi-Fi. Aquí está. Le ponen el password si quieren. O también pueden hacer el famoso tethering, que es el anclaje a red USB, para compartir los datos de su teléfono a través del USB a una laptop, por ejemplo, o a través del Wi-Fi a otro dispositivo como una tableta, otra laptop, otro teléfono, etc. Si ustedes lo activan en ese momento,
empieza a irradiar la señal, ahí está la notificación, y previamente configurado, la otra persona o el otro dispositivo se puede conectar, nada más que esto pues les consume datos y además les consume más batería. Tiene esta aplicación que se llama Liveware, que les permite programar una aplicación cada que se conecte a algún accesorio. Por ejemplo, si ustedes le conectan un auricular que tiene micrófono, no sé, son manos libres o algo así, pueden ustedes programar cuál es la aplicación que se va a iniciar cuando se conecte este accesorio precisamente. Cuando se conectan unos audífonos, le pueden programar para que solito se lance la aplicación de música de su preferencia. O también para cuando conectan el cargador. Estas tres opciones son manejadas por esta aplicación que se llama Liveware. Pues bueno, ese es el Xperia Arc, un teléfono muy delgado, muy bonito, al que le dura muy bien la batería. Tiene esto que se llama Timescape, que les permite de una manera rápida acceder a sus redes sociales, a sus mensajes, a sus mails, etc. Es un teléfono de gama alta que ya está disponible en México. Comparado con otros Androids, yo creo que es un teléfono que se ve bonito. Probablemente quien esté buscando un procesador muy poderoso voltee a ver a los dual core, pero si no requieren ustedes de un teléfono de doble procesador, porque a lo mejor ni siquiera saben qué es eso, el Xperia Arc es una opción. Buena pantalla, buena tecnología, y pues bueno, dense una vuelta por alguna tienda para que lo puedan usar, tener en sus manos. No pesa nada, es muy ligero y pues es muy bonito y tiene todas las especificaciones que les acabo de mencionar. Está disponible en Telcel aquí en México. Esta fue la reseña para Byte Podcast. Yo soy David Ochoa. Gracias por su atención. Byte.